Servicios informativos de Navarra Televisión. Por la alta calidad asistencial que está logrando mantener en unas condiciones muy adversas. Por tanto, mantengo la confianza en el equipo directivo con su consejera al frente. La presidenta Barcina ha avalado hoy la gestión de la consejera Marta Vera al frente del Departamento de Salud, que considera mantiene, como han oído, una alta calidad asistencial en condiciones adversas. Barcina destaca que Navarra está a la cabeza de la sanidad nacional, mientras la oposición habla de caos. Bildu lamenta que el gobierno no vaya a tomar medidas. En definitiva, yo creo que es evidente que tenemos un departamento que se cae a pedazos. Y aquí parece que la única que no lo ve, desde luego, es usted, junto con la consejera. Muy buenas noches. Tira y afloja entre oposición y gobierno en torno a la sanidad navarra. El Ejecutivo blinda la gestión de la consejera Marta Vera ante las críticas que arrecian también por parte de los propios sanitarios. No ha sido el único asunto abordado esta tarde en el Parlamento. Enseguida vamos a ampliarlo en una jornada en la que las carreteras navarras se han cobrado una nueva vida. Un vecino de Sartaguda, de 69 años, fallecía esta mañana en Zubielki al chocar el coche que conducía contra un pequeño camión que ha perdido el remolque, implicando de este modo a un tercer turismo. El resultado, un muerto y tres heridos. Y en el norte de Navarra se siguen sufriendo los embates del viento. Los servicios de emergencia han atendido decenas de incidencias. Árboles y cables de alta tensión caídos en la zona de Vera muestran la fuerza de las rachas. Tras el respiro dado hoy, el viento coge fuerza de nuevo mañana. Me he levantado la cama tres veces, fíjate. Bajar las persianas y ala, esperar. Sí, sí, me dan buenos golpes. Para mañana viene otra. Y el viento es el responsable de que este carguero español haya encallado en la costa francesa junto a Bayona. Se ha partido por la mitad y sus 12 tripulantes han tenido que ser rescatados en helicóptero. Se habrían vertido al mar 15 toneladas de las 100 de carburante que contenía. En Málaga, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal por las declaraciones del cardenal Fernando Sebastián, ya arzobispo emérito de Pamplona. Recuerden que dijo que la homosexualidad se podía normalizar con tratamiento. El fiscal jefe acuerda abrir diligencias tras la demanda interpuesta por la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales Colegas. Creen que atentó contra el derecho fundamental a la dignidad y la no discriminación. Y de este modo que vengan resuelto en Pamplona los continuos resbalones que la tarima mojada por la lluvia provocaba aquí en los viandantes. Esta solución de moqueta verde utilizada en la pasarela de la Cuesta de la Brit va a utilizarse también en la pasarela junto al Club Natación. Ella es Alexia, tiene 5 años, pero es como si tuviese 7 meses, edad en la que le detectaron que no evolucionaba como otros bebés. En todo este tiempo no han sabido poner nombre a su enfermedad, que no tiene diagnóstico. Su madre ha emprendido una campaña para recaudar fondos, necesita 30.000 euros. Y en Osasuna hacen ya borrón y cuenta nueva, ya solo piensan en ganar el domingo ante el Getafe. Hoy Andrés Fernández ha dado la cara en sala de prensa tras los fallos protagonizados en los últimos choques. El murciano ha acabado con cualquier especulación sobre sus supuestos problemas personales revelados por el secretario técnico Petar Vasilevic. No voy a engañar, a mí me sorprendió mucho, ¿no?, escuchar eso. Lo digo sinceramente, me sorprendió mucho porque bueno, una situación personal, pues la verdad, si os digo sinceramente, pues tengo una familia que me quiere un montón, tengo amigos aquí y en todos lados, tengo pues un vestuario de gente pues profesional y muy buenas personas. La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, en comisión parlamentaria, ha ratificado esta tarde a la consejera de Salud, a Marta Vera, a la que ha valorado positivamente su labor y la gestión de su equipo, pese a las dimisiones en el departamento de los últimos días y tras las críticas de oposición y de algunos sanitarios. Una pregunta formulada por Bildu que le cuestionaba sobre el estado del Departamento de Salud y la confianza de la que goza Vera por ello. La presidenta navarra alababa su gestión, sobre todo en un contexto como el actual, a su entender, nada favorable. Por la alta calidad asistencial que está logrando mantener en unas condiciones muy adversas. Por tanto, mantengo la confianza en el equipo directivo con su consejera al frente. Una respuesta que no le era suficiente a la portavoz de Bildu, que señalaba la existencia de una nefasta gestión del área sobre el que nadie quiere responsabilizarse. En definitiva, yo creo que es evidente que tenemos un departamento que se cae a pedazos. Y aquí parece que la única que no lo ve, desde luego, es usted,
junto con la consejera. En el turno de réplica, Barcina desgranaba varios argumentos que a su juicio resaltan la alta calidad asistencial de la que goza la comunidad foral. Unas listas de espera que, por cierto, llevan 4 meses sostenidos de bajada en el caso de quirúrgica. No hemos cerrado quirófanos, no ha implantado ninguna tasa o copago a los ciudadanos. La presidenta finalizaba su intervención afirmando que Navarra se encuentra a la cabeza de la sanidad española, reconociendo que este enorme esfuerzo requiere la colaboración de los empleados del Servicio Navarro de Salud. Ayer era el Sindicato Médico de Navarra quien mostró su malestar por el deterioro sufrido a su juicio por la sanidad navarra en los últimos tiempos. En un comunicado responsabilizaron al equipo de Marta Vera, cuya gestión, dicen, ha supuesto en tiempo récord una pérdida de calidad tanto para pacientes como para profesionales. Hablan de ausencia de liderazgo y de falta de un proyecto que los sanitarios entiendan como propio. Han criticado además que se haya propuesto a los profesionales que presenten candidaturas para cubrir la dimisión del jefe de traumatología, algo que consideran un casting por falta de planificación. El sindicato médico es el de mayor representación en el Servicio Navarro de Salud. Y en materia sanitaria, el Parlamento aprobaba esta mañana una resolución por la que insta al Gobierno a que facilite el acceso gratuito a la sanidad pública a desempleados residentes fuera del Estado que hayan vuelto a Navarra. Han votado a favor todos los grupos, excepto el PP, que ha votado en contra, y UPN, que se ha abstenido. La resolución impulsada por Izquierda Esquerra quiere evitar que los que abandonen el país tengan que contratar servicios de sanidad privada fuera de nuestras fronteras. Recuerdan que en caso de volver, ahora mismo quedan excluidos del sistema sanitario hasta que consigan un nuevo contrato de trabajo. Además, hoy hemos sabido que los funcionarios públicos navarros adscritos a Montepíos van a tener garantizada la asistencia sanitaria fuera de nuestra comunidad y no tendrán que adelantar el importe de los medicamentos gracias a una enmienda que hoy pactaban PP y UPN en la nueva ley del consumidor. Y ahora de vuelta a la comisión de Barcina, la presidenta ha abordado además esta tarde otras cuestiones en el Parlamento. Geroa Bai le preguntaba por el impacto que los últimos acontecimientos han tenido en la cohesión social de los navarros. Los nacionalistas vascos, ¿qué somos para usted? ¿Somos ciudadanos navarros? ¿Somos de primera? ¿Somos de segunda? ¿Formamos parte de esa Navarra de todos que usted identifica? Los que han tensionado la cohesión social han sido los asesinos, quienes les han apoyado y quienes han apoyado a quienes apoyan a los asesinos. Y en esta misma comisión, Barcina, en respuesta también a una pregunta de Geroa Bai, ha desligado la dificultad de acceso al crédito navarra respecto a la desaparición de la CAN, al entender que afecta a todas las entidades financieras en un contexto generalizado. Barcina ha sido contundente al asegurar que la restricción de crédito se ha producido en todas las entidades, antes caracterizadas por una excesiva expansión territorial y relajación en las condiciones para conceder esos préstamos. Y hoy en sesión de gobierno, el Ejecutivo Foral ha decidido extender el próximo curso el programa de aprendizaje de inglés a 30 nuevos centros escolares. Con esta oferta educativa va a estar presente ya en 90 colegios, el triple desde que se inició la legislatura. Según el consejero Iriba, se trata de cubrir una demanda social con una implantación progresiva del inglés de acuerdo a las exigencias de la Unión Europea. 30 nuevos centros, de los cuales 13 son públicos y 17 concertados, que se unen a los 60 existentes. El dominio fluido del inglés es imprescindible e incluso creemos que el dominio o el aprendizaje de una segunda lengua extranjera es sin duda constituye un plus diferenciador. Por primer año hemos abierto la posibilidad de homologar los programas de aprendizaje en inglés en centros concertados. Un programa que en teoría busca la equidad y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes navarros para que su difusión se dé tanto en ciudades como en pequeñas localidades. Porque en poblaciones de carácter rural que además carecían de programas de inmersión en idiomas, podamos propiciar que las familias también tengan la posibilidad de ejercitar ese derecho. 250 plazas se ofertan para el personal docente a los que se exigirá tener el nivel C1 equivalente de inglés para impartir esta materia. Y hoy el consejero de Educación se ha referido a una información de hoy del periódico La Razón que dice que el gobierno vasco, dentro de su plan de convivencia y paz, va a dejar que familiares de los etarras fusilados por el franquismo, Ángel Otaegi y Juan Paredes, den charlas a alumnos de secundaria. El consejero no ha entrado a valorar la cuestión, pero sí ha opinado sobre los objetivos que se persiguen en las aulas. Vamos incorporando contenidos adecuados a las edades de los distintos escolares para que en los centros docentes se pueda enseñar
se enseñe, además de contenidos, valores. Valores éticos, de convivencia democrática, del valor de la palabra y, por lo tanto, ese es nuestro objetivo y no otro. Y no entrar en mayores polémicas. Y en materia política, hoy ha sido día de CIS. Vamos a analizar ahora los datos que arroja, sobre todo, intención de voto. El PP marcó en enero su peor dato en una de estas encuestas con un apoyo del 32,1%, cayendo casi 2 puntos por debajo de lo que registraba hace 3 meses y 12 por debajo de su resultado en las elecciones generales. Pese a todo, el Partido Popular sigue manteniendo 5,5 puntos de diferencia sobre el Partido Socialista, que también ha marcado esta vez su cota mínima con un respaldo estimado del 26,6%. El barómetro de enero sitúa además a Izquierda Unida en la tercera posición de fuerzas en España con un apoyo del 11,3%. Tras Izquierda Unida aparece UPyD, que marca récord con un respaldo del 9,2%. La líder política más valorada sigue siendo Rosa Díez con un 4,15%. Les sigue en segunda posición la diputada de Geroa Bai, Usue Barcos, con un 3,8. Rajoy se queda en 2,2 y Rubalcaba con un 3. El Partido Popular volvería a ganar las elecciones y el PSOE se estanca y de nuevo cosecha su peor resultado en la oposición. Es lo que dice el último CIS. Ahora, comparemos los datos. Los populares se dejan casi 2 puntos respecto a octubre, 12 menos desde que ganaron las elecciones. El PSOE no consigue rentabilizar la caída libre del Partido Popular. Analicemos ahora el voto directo y la cosa cambia. Son los socialistas los que aventajan en un punto al Partido Popular. Vamos ahora con las notas. Rajoy sigue suspendiendo y dejándose décimas cada examen que pasa. Tampoco mejora Rubalcaba con un 3 pelado. Igual que el gobierno, nadie aprueba. Es el primer CIS tras la reforma del aborto. ¡Sí, se puede! Y le pasa factura a Gallardón, que se convierte en el cuarto ministro peor valorado. El paro sigue siendo la principal preocupación de los españoles. Y la corrupción, la segunda. Cuanto antes ahondábamos en el agujero, ahora buscamos la luz de la superficie. Ese mensaje, el hay luz al final del túnel, sigue sin calar. También ve la luz al final de ese túnel el ministro de Economía, Luis de Guindos, que insiste en que España se encuentra en una leve y frágil recuperación económica que hay que consolidar ahora, dice, manteniendo el ritmo de reformas. Lo ha dicho en Madrid en un almuerzo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, en el que ha desgranado hasta 6 retos a los que se enfrenta la economía española a partir de ahora. Además, el ministro ha asegurado esta misma tarde que va a intentar minimizar el impacto de las fianzas y avales que dio CESCE para la ampliación del Canal de Panamá después de que la autoridad panameña haya roto las negociaciones con el consorcio liderado por la constructora española SACIR. Los mejores frutos de la reforma laboral los vamos a empezar a ver en los próximos meses. Creo que si efectivamente hacemos frente a estos retos, si los vamos resolviendo con éxito, entonces sin duda la recuperación se va a afianzar y evidentemente dejaremos atrás no solamente la recesión que ya se ha dejado, sino también una situación de crisis que en España ya dura demasiado. El rey también ha asegurado hoy que hay motivos, ha dicho, para el optimismo. Lo incluía en su discurso del acto de recepción del cuerpo diplomático. Don Juan Carlos ha asegurado que, aunque subsisten problemas muy graves, especialmente el paro, hay motivos para ser optimista. El monarca ha hablado de mejoría a la que ha señalado contribuye el sector exterior, el aumento de las exportaciones y de las inversiones y también la compra de deuda pública. Era su primer discurso tras la balbuceante intervención en la Pascua Militar el pasado 6 de enero. Ha estado flanqueado por la reina y los príncipes de Asturias en una solemne ceremonia a la que también acudía el presidente Rajoy. Por la unión bancaria, sentir de nuestra sociedad. Y mientras, la infanta Cristina se encuentra ya en Barcelona, donde prepara su declaración del sábado ante el juez Castro. La defensa de la infanta asegura que tiene ganas de declarar para liberarse, dicen. No, que es la infanta, que es ella. Mezclada entre los clientes, miraba de reojo hacia afuera, consciente de que apostadas ahí hay decenas de cámaras pendientes de sus movimientos. En coche, con los cristales tintados, salía camino de la Caixa. A 3 días de su declaración, ese es el lugar en el que se prepara con sus abogados. Ella cumplirá con su obligación de colaborar con la Administración de Justicia y el día 8 estará allí para prestar declaración. Pero no ha viajado sola. Con ella ha llegado su marido, Iñaki Urdangarín. Los abogados de doña Cristina dicen que en este tiempo la infanta se ha hecho a la idea
de su situación judicial. Yo creo que se ha acostumbrado. Acostumbrada a estar imputada y serena, dicen. Otra de las decisiones que deberán tomar es si baja o no la famosa rampa. Sinceramente no hemos hablado del tema. De eso no han hablado. Ahora todo se centra en lo que dirá al juez. Quiere ya liberarse un poco de este trámite, digamos, sí. Un trámite al que se enfrentará en 72 horas. Y en la crónica de tribunales, la Fiscalía de Málaga ha incoado diligencias de investigación para esclarecer si las declaraciones sobre la homosexualidad efectuadas por el arzobispo Fernando Sebastián son constitutivas de una infracción penal. Esta decisión llega tras la petición que ha presentado la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. Esta asociación solicita además una rectificación inmediata por parte del nuevo cardenal. Considera que atentó contra la legislación española que protege como derecho fundamental la dignidad y la no discriminación. Accidente de tráfico múltiple en Zubielki. Un hombre natural de Sartaguda ha fallecido esta mañana en un siniestro en el que se han visto implicados otros dos vehículos. Tres personas han resultado heridas. Manuel Portas, de 69 años, viajaba en este coche junto a su hija. Volvían hacia Sartaguda después de haber acudido al hospital de Estella esta mañana. Por razones que se investigan, el 4x4 de la víctima ha chocado frontolateralmente con este vehículo que viajaba por el carril contrario. Por el impacto, este pequeño camión de una carpintería de Ancín ha sido desplazado varios metros y ha perdido la carga. Para tratar de evitarla, el coche que viajaba detrás del camión se ha salido de la calzada. Su conductor ha resultado herida leve. El conductor del todoterreno ha fallecido en el lugar del accidente y ha tenido que ser desatrapado por los bomberos. Su hija, que viajaba como copiloto, ha resultado también herida de levedad. El conductor del camión, un empleado de la carpintería, que ha resultado también herido. La carretera ha permanecido cortada mientras Policía Foral se hace cargo de la investigación del siniestro. Con esta muerte ya son 4 los fallecidos en las carreteras navarras en lo que va de 2014. Y en la AP15, retenciones esta mañana a causa de un camión que perdía también la carga en una rotonda cercana a la autopista. Poco antes de las 8 de la mañana, SOS Navarra recibía el aviso. Un camión que portaba material para molinos eólicos perdía esa pieza de grandes dimensiones en la rotonda de acceso al cuartel de los militares en Ainzuain. Su cercanía con la AP15 ha provocado retenciones en la autopista y también en la zona de acceso a la vieja carretera de San Sebastián. Esta vía es habitual zona de paso de transportes especiales como este. La carga ha sido retirada y el tráfico se restablecía a media mañana. Y ojo, porque seguimos muy pendientes de las consecuencias del viento. Los servicios de emergencia han tenido que atender una 20 de incidencias a primera hora de hoy. La cosa está más calmada, pero mañana las rachas de viento pueden llegar de nuevo a los 120 km hora en la zona pirenaica. Es la huella que ha dejado el viento. Algunas carreteras, sobre todo de la zona norte, han sufrido cortes puntuales. Se han atendido más de una 20 de incidencias. Policía Foral, bomberos y personal del Servicio de Conservación de Carreteras han trabajado durante la noche para retirar ramas, árboles caídos y objetos en la red secundaria de carreteras de Baztán y la comarca de Bidasoa. La situación es ya de normalidad, pero se recomienda circular con precaución. La N121A Pamplona-Behovia también fue cortada anoche en ambos sentidos, en Navarte, por la caída de cables de alta tensión. Hoy los operarios trabajaban para solucionarlo. Lo mismo hacían en Aniz. Son las mayores consecuencias de las fuertes rachas de viento que llegaron a alcanzar los 90 km por hora en la vertiente cantábrica. En Vera, los vecinos no recordaban nada igual. Hacía un viento aquí que se le llevaba uno. Una puerta tengo cortinas estas colgantes tipo alambres y hacía un ruido terrible. Y tengo un armario y se abrieron las puertas y andaba. La primera vez he escuchado fuerte fue en los 13 años que estoy aquí. Sí, sí, ha dado buenos golpes. Bajar las persianas y hola, esperar que se pase. Pues parece que no se va a pasar. Hoy la cosa está tranquila, pero... Para mañana viene otra. Para mañana, según dicen, o esta tarde, viene otra vez otra temporal igual. Mañana vuelve a activarse la alerta naranja. Se prevén fuertes vientos en la mitad norte que podrían alcanzar los 120 km por hora en la zona pirenaica, los 100 en la vertiente cantábrica y los 80 km por hora en la zona centro. La peor parte de estos vientos se los sigue llevando la cornisa cantábrica. Hoy ha sido de nuevo día de fuertes olas en la costa. En Asturias el viento se ha llevado hasta las paredes de los cementerios. La veían venir. Sabían lo que tenían que hacer. Y aún así... ¡Eh!
Olas como esta han dejado así el paseo de la playa de Gijón. Estamos en la cornisa cantábrica, ¿qué queremos? A pesar del peligro... Hay que proteger el muro y la gente tiene que hacerse caso de lo que le dicen. Hay curiosos que no pueden resistirse. Pues para ver el oleaje. El mar no ha respetado ni los cementerios. Oye, mi suegro y mi suegra. En este de Bobes, en Siero, el temporal ha destrozado hasta un centenar de nichos. Cuando me encuentro con todo esto, pues me cayó el alma a los pies y la gente llorando, yo también. Aquí en Luanco los vecinos han tenido que tapiar puertas y ventanas. Como ves está un poco cerrado, pero no lo sé si volverá, porque se ven unas olas ahí impresionantes. Están todos tapiados, como veis, todos tapiados por lo que pueda llegar. Porque las olas siguen en el Cantábrico con esta bravura que ven. Y este carguero español se ha partido en dos tras chocar contra una escollera en la costa vasco-francesa y la tripulación ha tenido que ser rescatada en helicóptero. Eso sí, han esperado más de dos horas en el puente de mando a merced de olas gigantes y vientos de hasta 100 km hora. Han sido dos horas de angustia, relatan, para los tripulantes. Todos sufrían hipotermia y se encontraban en estado de shock. Pasaban las 10 de la mañana cuando el carguero español Luno se estrellaba contra el dique de Anglet, junto a Bayona. El impacto lo ha partido en dos, había salido de Bilbao y estaba fondeado en el puerto por una avería eléctrica. Vientos superiores a 130 km hora lo han arrastrado hasta impactar con las piedras. Se habla de un posible vertido de 15 toneladas de combustible. Y esto es San Sebastián. Están de nuevo en alerta naranja por fuerte oleaje y se han cerrado los principales accesos del paseo marítimo y de las zonas próximas al mar. Las casas y los locales próximos han tapiado puertas y ventanas ante lo que pueda estar por venir. Los vecinos miran expectantes al mar y a su fuerza está previsto que de nuevo haya olas que superen los 6 metros. Ahora vamos a contarles la historia de la madre de Alexia, es una niña tudelana de 5 años con daño cerebral, que esta mañana hacía un llamamiento social para recaudar en torno a 30.000 euros. Los necesita su hija para la rehabilitación. Es urgente porque la niña perderá, según los especialistas, en solo 2 años la capacidad para aprender. Alexia tiene 5 años, pero es como si tuviera 7 meses, justo la edad a la que los médicos detectaron que no evolucionaba como otros bebés. En todo este tiempo no han sabido poner nombre a su enfermedad, no tiene diagnóstico. Solo saben que sufre pérdida de mielina que desconecta su cerebro de su cuerpo. Alexia ni recibe ni manda las órdenes del cerebro a su cuerpo. Y luego también le salió que tenía un adelgazamiento del cuerpo calloso, que significa que una parte de su cerebro pues no conecta con su otra parte. Entonces, lo que ya es lo que le produce bastante retraso en su cuerpo. Aunque la niña acude a un colegio de educación especial en Tudela, donde recibe rehabilitación 2 días en semana, su madre asegura que no es suficiente, porque Alexia perderá la capacidad de aprender a los 7 años. Por eso ha iniciado una campaña de recogida de tapones, realizará eventos y ha abierto un número de cuenta en la Caixa para recaudar los 1.400 euros mensuales que necesita para una rehabilitación intensa, con una fisioterapeuta, psicomotricidad y con caballos para el equilibrio. La madre tuvo que dejar de trabajar y vive con 300 euros de subsidio junto a otros 300 de ayuda a la dependencia para la niña. Pedir una ayuda a la sociedad para que mi hija pues pueda tener una calidad de vida. Los 2 años que nos queda queremos aprovechar al máximo que Alexia pueda hacer todo tipo de tratamientos que sean beneficiosos para ella. La madre de Alexia, Leticia, ha comenzado a aplicar en su propia casa hace unos meses una terapia multisensorial que aprendió en Madrid, con la que la niña ha aprendido a sentarse sola, por lo que alberga la esperanza de que si consigue el dinero para una rehabilitación adecuada pueda incluso llegar a andar. Una asistenta de la parroquia de San Cristóbal, en el barrio Pamplones de Chantrea, sufrió el pasado lunes un robo de 5.000 euros. Un dinero que iba destinado a familias necesitadas del barrio. Al parecer, a media tarde, la mujer se trasladaba con el dinero para entregarlo a familias con problemas. En plena calle, el atracador la asaltó y le robó lo que portaba con un cuchillo. Los 5.000 euros provienen de Cáritas y se destinan a unas 30 familias de la Chantrea con falta de recursos.
Y esta noche han asaltado este club de jubilados de Orbina. La Policía Municipal investiga quién ha reventado una de las puertas de acceso y ha sustraído 75 euros. A lo largo de la madrugada se ha producido el robo, aunque hasta primera hora de la mañana los vecinos no se percataban de lo sucedido. No es la primera vez que entran a robar al club. Y un intento de secuestro parece ser la causa de las puñaladas que han recibido la mujer y la hija del periodista deportivo Paco González. Han recibido varias puñaladas durante el forcejeo en una urbanización de Madrid. La mujer acababa de dejar a su hijo pequeño en el colegio y volvía al coche con su hija mayor. El asaltante abre la puerta del vehículo, se mete en la parte de atrás, la amenaza con un cuchillo y dice, se avanza unos metros, después de unos metros se sube esta chica al vehículo. Los agresores las amenazan. Maite le ofrece lo que quiera. Ellas se resisten y se inicia un forcejeo dentro del coche. La hija lo que hace es forcejear con el asaltante, intentar quitarle el cuchillo, por eso tiene cortes en las manos. La hija de 19 años pide auxilio. Un hombre acude a socorrerlas y logra ahuyentar a los individuos, uno de ellos herido. Se ha detenido a las dos personas, les ha parecido muy raro el aspecto y andando a esa hora, y luego iban ensangrentados. No tienen antecedentes y sus propias confesiones descartan el atraco. No ha sido un intento de robo, sino un intento de secuestro. Los agresores llevaban sábanas en el maletero de su coche y grilletes en una mochila. Y de vuelta a Pamplona nos hemos fijado en el césped artificial que luce la pasarela de la Cuesta Labrit. Es la solución, al parecer provisional, que el Ayuntamiento de Pamplona ha dado para evitar resbalones y caídas que se habían registrado en la zona. La medida ha tenido un coste de 1.600 euros. Y la solución es esta, una banda antideslizante de césped artificial. Los operarios colocaban esta mañana el material sobre el suelo de madera. Pues muy bien, estaba diciendo, pues parece una alfombra roja, pero no es una alfombra verde. Como un césped, bien, está bien. Me parece más elegante la madera que esto, que parece un poco el desfile de modas. Pues, como siempre, una chapuza. Y es que parece que este puente se convertía en una auténtica pista de hielo con las heladas del invierno. Se trataría de una solución provisional ante los numerosos resbalones registrados en esta zona. Las 7:30 de la mañana, impracticable, todos los días. Y llamé yo al 112 para decirles que estaba impracticable, aquí había que ir a cuatro patas. Cuando hay hielo, es muy peligroso. Sí que es verdad que muchas veces con mucho cuidado he tenido que pasar, por si acaso. Una situación que ha llevado a cerrar el puente en no pocas ocasiones, obligando a los peatones a un camino alternativo. Y dices, cachis, otra vez a dar la vuelta, porque está cerrado. Así que ante los resbalones, la solución convence, aunque muchos no comparten que este sea un gasto provisional que haya costado 1.600 euros. Que sea provisional y que volvamos un poco a lo de antes. Hombre, esto se va a deteriorar. Entonces, bueno, con el tema de las aguas en invierno, bueno, provisional, se podía dejar provisional, pero bueno. Hubiese sido mejor hacer una obra en condiciones y cambiarla totalmente, ¿no? Pero el ayuntamiento dice que el 70% del coste, el correspondiente al material, es recuperable. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna vuelve a concentrarse tras disfrutar ayer de su día festivo, pensando ya en el choque del domingo ante el Getafe. Después de dos derrotas, los rojillos necesitan una victoria ante un rival directo. Hoy Andrés Fernández ha sido el centro de todas las miradas. El debate en torno a la portería está en la calle, pero dice que no entajonar. El cancerbero murciano ha salido al paso de cualquier especulación en torno a los problemas personales que públicamente reveló el secretario deportivo Petar Vasilievich para argumentar los fallos del portero en los últimos encuentros. No voy a engañar, a mí me sorprendió mucho, ¿no?, escuchar eso, lo digo sinceramente, me sorprendió mucho porque bueno, una situación personal, pues la verdad, si os digo sinceramente, pues tengo una familia que me quiere un montón, tengo amigos aquí y en todos lados, tengo pues un vestuario de gente pues, profesional y muy buenas personas, tengo la suerte de dedicarme a hacer lo que me gusta. Entonces, ¿qué dirá una persona que lo esté pasando realmente mal? Pese a que el debate está en el aficionado, Javi Gracia sigue teniendo claro que Andrés Fernández es el portero de Osasuna en Liga. Salvo sorpresa, el murciano será titular frente al Getafe. Ni cuando estoy jugando he hablado para que me diga por qué juego, y cuando pase a este tipo de situaciones tampoco tengo que hablar para sentir su confianza. Yo creo que el fútbol tiene esto, ¿no?, que no tiene memoria, no tiene recuerdo, y yo lo que
tengo bastante claro es que no le voy a dar pie en mi cabeza o en mi mente ese tipo de cosas, ¿no? Después de dos derrotas ante equipos que pelean por la Champions, Andrés espera reconducir la situación, aunque el arquero matiza que no hay que volverse catastróficos a pesar de los últimos resultados, pues el equipo venía de ofrecer una muy buena imagen puntuando en 5 partidos consecutivos. Hace 2 semanas, pues yo creo que incluso hubo gente que dijo, ¿no?, que si se ganaba el Atleti se podía ir a UEFA y parecía que el equipo estaba, que éramos, yo creo que uno de los mejores equipos de la liga parecía, y unas veces pues estaremos en una racha muy buena, otras veces vendrán las malas, pero yo creo que la línea la tenemos que mantener y tampoco magnificar los errores y las derrotas y tampoco las alegrías. Lobato ha realizado trabajo individual, después de ser titular en Villarreal y jugar casi todo el partido, Gracia quiere dosificarlo. Arribas, con permiso del club, ha llegado tarde al entrenamiento tras retornar esta mañana de Madrid por un problema personal. Y en Planasa esta tarde se ha incorporado a la disciplina su ansiado 5. Los navarros han tenido que tirar de sus alternativas, pues la prioridad del club, el pívot que van a ver, el montenegrino Nelma Milosevic, el ex del Burgos, se marcha a jugar a Rumanía. Este es finalmente el jugador que va a incorporar Planasa. Se trata del croata Ivan Krolo. A sus 30 años es un pívot de 2'17 con el que la escuadra de la MUA espera reforzar el juego en la pintura. Krolo llega a Pamplona procedente de un equipo bosnio. Tiene experiencia en otras ligas europeas como la francesa, la griega y la italiana. Estos días de temporal, el mar está jugando, como hemos visto a lo largo de este informativo, muchas malas pasadas, pero se convierte en toda una oportunidad para los amantes de un deporte a medio camino entre la emoción y el riesgo, el surf. Mi miedo es no estar en el agua cuando llegue la gran ola. Y varias de esas olas llevan días haciendo enloquecer a Axi. Hasta que esta le ganó finalmente el pulso. Era la tercera ola gigante que cogía y el agua estaba tan embravecida que terminó perdiendo el equilibrio. Una caída al vacío de unos 2 segundos. Las extremidades me las manejaba como si fuera aquello, vamos, como si estuviera poseído bailando. Tras varios segundos, debajo del agua aparece por fin su cabeza. A varios metros de distancia, su tabla. Pero cuando la moto se acerca a rescatarlo, vino una blanca en la cual me sumergí justo antes. Y de nuevo lo mismo, me volteo y hice todo el ciclo de nuevo y para abajo. La fuerza es tal que ahora la tabla aparece en el otro extremo. Por suerte pues está ahí atento el compañero Koala y bueno, me saca un poco del pequeño infierno. Un infierno que le ha fracturado una costilla, pero él solo piensa en surfear de nuevo. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado, y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Y hoy en nuestro apunte ecológico nos fijamos en un nombre. Paul R. Ehrlich ha sido galardonado con el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Ecología por sus contribuciones como la teoría de la coevolución, que determina que las interacciones que tienen lugar entre diferentes tipos de organismos son importantes. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. A sus casi 82 años, Paul Ehrlich sigue fascinado por los insectos que han marcado su carrera, las mariposas. En los 60 le sirvieron para describir la coevolución, un mecanismo que explica en parte la gran biodiversidad del planeta. La coevolución nos dice que los organismos del planeta no solo evolucionan como respuesta a su entorno físico, sino que también evolucionan como respuesta a otras especies. Las plantas evolucionan para evitar ser comidas por las mariposas y ellas se adaptan para poder seguir alimentándose. Ehrlich demostró este mecanismo y lo plasmó en uno de los trabajos más influyentes de la historia de la ecología evolutiva. Sus últimos artículos están centrados en otro concepto, la intervención ecológica. Es imposible restaurar un ecosistema a su estado anterior, pero sí que podemos intervenir para reemplazar un bosque o cambiar una situación que se ha vuelto indeseable. Este enfoque está hoy muy presente en la recuperación de terrenos devastados por el fuego. En Iberdrola estamos investigando siempre.
Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Y ahora más premios, esta vez de ámbito foral. 5 navarros han sido reconocidos con la Cruz de Carlos III por contribuir al prestigio de Navarra. Los galardonados son los que ven las joteras hermanas Flamarique, la restauradora Achen Jiménez, el compositor Jesús María Muneta y el abogado Ángel Ruiz de Erentzun. La Cruz de Carlos III destaca la proyección de la comunidad a través de estas personas. Y mañana va a arrancar en Baluarte una nueva edición del Salón Europeo del Estudiante y del Empleo. Los organizadores han indicado que han puesto las miras en el aprendizaje de idiomas y en la formación profesional como las grandes apuestas para encontrar empleo. 2.500 alumnos de 40 colegios han confirmado ya su presencia en el recinto, además de profesores, padres y familias que se espera visiten estos días el salón para informarse sobre la formación futura de los estudiantes. El salón quiere mostrar la múltiple oferta formativa al alcance de los jóvenes para desenvolverse en el mercado laboral. Cada día más jóvenes deciden continuar y ampliar sus estudios, tales como posgrados, cursos de idiomas, másters. En definitiva, se trata de dar un impulso para completar aún más su currículum y destacar en los procesos de selección de las empresas. Y es que tanto los universitarios que se incorporan al mundo profesional como quienes ya están inmersos en él son conscientes de la gran competitividad del mercado. Y de los jóvenes a los más pequeños de la casa. La Cabalgata de Reyes ha puesto el punto y final a su actividad por este año con la celebración de su gala. Se han reconocido los diferentes trabajos con premio tanto para niños como para colegios en categorías de dibujo o cartas a sus majestades. También se han entregado los premios fotográficos. La asociación ha tenido un reconocimiento especial para los patrocinadores que apoyan la cabalgata y que con su contribución la hacen posible. Y ahora nos vamos hasta Baluarte porque esta tarde ha hecho allí parada un espectáculo que solo puede verse en Pamplona, en todo el país. No Gravity Dance Company ha ofrecido, como decimos, en Baluarte su única función, un espectáculo inspirado en la Divina Comedia de Dante. A medio camino entre la danza, la acrobacia aérea, el teatro de figuras y la magia, los bailarines que vuelan por los aires de Emiliano Pellissari provocan en el espectador una fascinante sensación de irrealidad. Se les ha hecho vivir una insólita experiencia visual en la que, al abolirse la tiranía de la gravedad, se sienten ellos mismos flotar dentro de un sueño. Y flotando, flotando, vamos llegando al tiempo de entrevista. Hoy nos acompaña Miguel Zarranz, recién reelegido coordinador de UPyD Navarra. Señor Zarranz, bienvenido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, la única candidatura elegido por unanimidad, parece que tienen las cosas muy claras, ¿no?, en UPyD, en nuestra comunidad. Efectivamente, somos un grupo de personas que llevábamos trabajando 4 años con el partido, en el que se ha incorporado otro grupo de personas venidas, pues, en algún caso de Tudela, en algún caso del Partido Socialista, en otro caso del PP, que nos aportan esa experiencia que igual nosotros no teníamos. Hemos constituido un nuevo Consejo Territorial de UPyD Navarra para transmitir un poco las ideas del partido a nivel nacional y para aportar lo que Navarra políticamente consideremos que es necesario. Entonces hemos constituido un nuevo partido, perdón, un nuevo equipo que considero muy consolidado. Ya no tenemos esa falta de experiencia, que nos sobraba la ilusión, pero la falta de experiencia hace 4 años, y ahora ya sabemos incluso, bueno, ¿cómo se hace una entrevista, por ejemplo, que yo no sabía? Bueno, Miguel, la cuestión que señala, habla de que han llegado personas de otros partidos. ¿Por qué esta movilidad de personas que vienen del Partido Socialista o del Partido Popular hacia UPyD? ¿Qué ofrece UPyD que no tiene el actual bipartidismo que sobre todo impera en el resto del país, ¿no? Claro. Bueno, somos un partido nuevo sin hipotecas. No tenemos condicionantes a grupos de poder, no tenemos un pasado que nos condicione. Pero sobre todo estamos ahí, tenemos un programa político, tenemos unas visiones muy claras, intentamos transmitirlas en el caso de la corrupción.
que es algo que hoy mismo se ha publicado, que es el mayor problema después del paro de todos los españoles y Navarra también, ¿no? Y entonces, bueno, de la misma manera que ciudadanos que no se dedican a la política, que no se afilian a un partido político, pero que el día de las elecciones buscan otros partidos porque no les gusta lo que hay, también las personas con ganas de trabajar, con ganas de una manera altruista, dedicarse un poco más comprometidamente a la política, bueno, pues nos llaman. Algunos se afilian y algunos están en nuestro equipo de dirección en Navarra. Pero también hay mucha gente que no se ha afiliado al partido y que nos llama para colaborar de alguna manera o de otra. Bueno, parece que UPyD es una nueva alternativa que se consolida además en esa encuesta del CIS que hemos visto antes en este informativo. Hablaba usted de que refleja la preocupación por la corrupción, pero también le deja hoy a UPyD muy buenos resultados, cuarta fuerza, un 9% en intención de voto, y su líder, Rosa Díez, como la más valorada entre los políticos españoles, aunque también suspende, ¿no? Porque está siempre la valoración por debajo de 5, siempre hay que destacar eso también. Pero, ¿cómo afronta UPyD el futuro con todos estos resultados que va obteniendo en el conjunto de España, donde ya tienen importante representación en el Congreso, pero sobre todo en Navarra, donde todavía les falta esa representación en la Cámara Foral? Bueno, nosotros somos un partido, que, como me decía un amigo miembro de otro partido cuando surgimos, que tenemos espacio político, ¿no? Me decía, ¿y por qué tenemos espacio político? Bueno, pues porque quizá decimos cosas que no dicen otros partidos, ¿no? Cuando hablamos un poco de la igualdad entre todas las comunidades autónomas, cuando decimos que las leyes para el control de la corrupción dentro de los partidos tienen que ser más severas y las aplicamos de verdad, bueno, decimos unos conceptos que la gente ve que es necesario, que igual no los habían hecho ni dicho otros partidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es un poco la fuerza que nos está un poco elevando, ¿no? Un poco dentro del panorama político nacional y en Navarra también. La primera cita que tienen por delante son las elecciones europeas. ¿A qué aspira UPyD? Bueno, nosotros nunca hemos invertido dinero en encuestas. Para nosotros esa va a ser, a nivel de Navarra, la principal encuesta. Nosotros creemos que esto que se habla de suelos, de techos, de dónde estamos, de cuánta gente nos va a votar, se va a reflejar en Europa, en las elecciones europeas. El voto es directo, en este caso un voto vale lo mismo en cualquier ciudadano de España, y vamos a ver el porcentaje de votos que lo vamos a tener en Navarra, que creo que va a ser muy elevado, ¿no? Ese va a ser, diríamos, nuestro suelo. A partir de ahí pensamos seguir creciendo, por una parte de interés político en UPyD de Navarra, pero lo que quiero resaltar es que que realmente importante de las elecciones europeas es lo importante que es Europa para un país como España, que necesita estar en Europa para ser fuerte en relación al mundo, para legislar de una manera unitaria también en toda España, en toda Europa, y eso, bueno, creo que UPyD lo defiende muy bien. No se me tiene que olvidar que hoy también es noticia que nuestro cabeza de lista, elegido en primarias el 18 del mes pasado, tiene la potestad de hacer su equipo. Y la primera persona que ha llamado, que va a ser el número 2 de nuestro partido, es Maite Pagazaundúa, que, bueno, es una persona que va a colaborar desde toda su experiencia, como dice ella, desde esa madurez que ha adquirido ya con el paso del tiempo, a nuestro partido, pues para extender un poco nuestras ideas y nuestra política en Europa. Volviendo a territorio navarro, ¿qué tiene que aportar UPyD en un fragmentadísimo escenario político foral, ¿no? Porque a diferencia del conjunto del país, Navarra ofrece una multiposibilidad, por decirlo así, política, ¿no? Con muchísimas ideologías que se dan cita en el Parlamento de Navarra. ¿Cuál es la diferencia de UPyD respecto a lo que ya tenemos? Bueno, le voy a poner dos ejemplos, ¿no? Voy a mencionar solamente dos, pues para no aburrir aquí con todo nuestro programa, ¿no? Hay una cuestión que en Navarra es evidente, ¿no? Que es la polarización de los ayuntamientos. En Navarra hay excesivos ayuntamientos muy pequeñitos, que, bueno, ya hay voces que dicen que habría que agruparlos de alguna manera para buscar mayor eficacia, mayor economía y mejor gestión, unos ayuntamientos que abarquen a más personas, ¿no? Que no esté tan polarizado. Esa es una idea de las que llevamos en nuestro programa, que creo que en Navarra, por ejemplo, hace mucha falta, ¿no? Y luego, bueno, hay una cuestión también muy importante para cada uno de los navarros, viva donde viva, en la parte de Navarra que viva, que es esa unidad con España, ¿no? Esa unidad legislativa que le permita ser ciudadano de pleno derecho en todo el país, de un país cohesionado, de un país pues que resulte más fuerte en relación también a Europa, y sin estas tensiones territoriales que se dan cuando todos los partidos o todas las comunidades autónomas, diríamos, barren un poquito para casa, ¿no? La idea de UPyD es una idea de unión, que además es una idea original porque no partimos de una idea de la unión desde la derecha,
como se ha vivido tantas veces en España, la unión del país, ni desde la izquierda, sino desde un punto de vista de la igualdad entre comunidades autónomas, para que no haya esas tensiones que todos las vivimos, un poco ya hasta el aburrimiento en el tema catalán, por ejemplo, y esas cosas, ¿no? Bueno, me hubiera gustado preguntarle también por el convenio económico, pero no tenemos tiempo para más, es un aspecto que siempre es polémico. Bueno, aunque no tengamos tiempo, me cabe decir que lo que queremos es que se calcule bien y ya está, que es una cuestión que consideramos que ningún parlamentario de la oposición reclama que se gestione bien esa ley, ¿no? Bueno, pues hasta aquí tenemos hoy nuestro tiempo. Miguel Zarranz, reelegido coordinador de UPyD Navarra. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Adiós. Pues así terminamos hoy nuestra crónica de noticias. Como siempre, volvemos mañana a la misma hora. Adiós.